Ahora, lo de tu ahijadito, muy loco, ¿verdad? Es muy loco, ¿no? Sí, porque, o sea, lo ven por los videos, hacemos una, nos sentimos muy cómodos y muy contentos grabando, y eso está buenísimo, que se traslade de la pantalla y que la gente lo sienta como uno lo siente. Claro, ahora, tener esa posibilidad, ese contacto con los fans, o sea, ¿qué genera en ustedes que después de una pantalla, o en horas, o en los tiempos libres, tengan la posibilidad de compartir con ustedes, por ejemplo? A mí me encanta. A mí me encanta ver que gracias a un canal o unos videos les llegamos y generamos ese feeling o esa buena onda con chicos. Uh-huh. Para mí es lo más lindo que te da YouTube. Sí, es lo que te da ganas a seguir adelante y tú estás en casa y parece que lo estás haciendo solo y que no te ve nadie, pero luego ves que hay esos números, luego sales de casa y dices, vale, lo entiendo todo. Pero es difícil de comprender. Claro. Ahora, ¿qué ocurre cuando mencionaste eso de que parece que estás solo? Sí. Pero en realidad, y mirando un poco, te toca Messi cuando te llega el tema del jueguito, vos decís, hostia tío, no puede ser. Exacto. Y después el desafío de los chicos otra vez, ¿verdad? Que ahora te dice, che, ¿cómo armar tu equipo? ¿Cómo hacer esto? No, claro, estás tú ahí en tu casa tan tranquilo y luego pasan esas cosas. La verdad es que YouTube pues da unas experiencias que jamás te imaginabas. O sea, de conocer a Messi y Ronaldinho en persona, yo de pequeño jamás pensaría que grabaría vídeos con ellos. Y es algo que nunca te lo esperas estando en tu casa grabando enfrente de un videojuego. Claro, bueno, lo que él menciona justamente, ¿verdad? La posibilidad que te da YouTube, como dijo, estás grabando solo, pero por ahí no sabes cuántas personas te están viendo a nivel mundial, de hecho. Exactamente, sí, no, eso es muy lindo. Uno no toma dimensión hasta que por ahí sale a la calle o te convocan para venir a Paraguay por tu canal o te convocan para un evento gigante como fue el mismo evento en Argentina. También cuando me convoca Independiente para poder grabar con Cecilio Domínguez, un jugador paraguayo que la rompe y aparte es el mejor en cuanto a la onda, buena predisposición. Son cositas que se van generando por el canal y uno, bueno, nada, muy contento. Bueno, para cerrar esta parte y dejarles agradecerles el tiempo, una cosa que le marcó haciendo todo esto, viviendo con YouTube, o sea, algo que ustedes digan, no puede ser esto, es demasiado loco que me haya pasado. No sé, algo muy loco que me pasó, por ejemplo, es gracias a YouTube he conocido un gran amigo que sin conocerlo personalmente ha venido a mi casa y hemos compartido un montón de tiempo juntos. Y es Robert. No, también es una cosa. Yo iba a decir que tenía un amigazo en Argentina en el cual yo decidí, por ejemplo, un día ir a Argentina sin ninguna marca, sin nada, y él me recibió, me estuve una semana en su casa con su familia, súper agradecido. Y al fin y al cabo en YouTube, las mejores cosas que sacas de YouTube es las amistades, porque son muchas y muy sanas, la verdad, y se agradece. Qué grande. Bueno, muchachos, muchas gracias. Bueno, es un placer estar con ustedes. Muchas gracias. Chao.